pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Del llanto a la esperanza. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes de que cante el gallo me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 75. Lágrimas amargas. Este fue el fruto de aquella mezcla de sentimentalismo, impulsividad, inconsciencia, decisión y un cierto toque de bravuconería que, entre otras cosas, configuraban el carácter de Pedro. Él había declarado: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». A lo que Jesús le respondió: «De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Mateo capítulo 26, versos 33 y 34. Podía haber quedado ahí y así, con un Pedro lamentándose de haber juzgado a la ligera una situación que con mucho le superaba y que era mucho más profunda de lo que él podía imaginar. Sin embargo, hubo un mensaje que, enviado a los discípulos, pero de un modo especial a Pedro, anunciaba un consuelo venidero. «Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 7. Jesús propició un nuevo encuentro entre él y Pedro. Un encuentro en el que Pedro descansase de la angustia que le había supuesto aquella mirada de Cristo. Aquella mirada en la que la verdadera realidad de lo que estaba sucediendo lo sumió en aquel amargo llanto. ¿Y qué sucedió en aquel encuentro promovido por el propio Jesús? Esta parte de la vida de Pedro también es harto conocida, pero aún así vayamos por un momento a Juan, capítulo 21, verso 17. Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Una pregunta por cada vez que lo negó, un «me amas» por cada «no le conozco». Esto no deja de ser una lección, un aviso, un recordatorio de que en Cristo existe un diálogo fundamentado en el amor, que su mayor prioridad en cuanto a nuestra condición y estado es el perdón, y que su principal deseo hacia nuestra persona es que hallemos la paz en nuestro encuentro o reencuentro con Él. Hubo un tiempo en el que Pedro intentó llevar adelante las cosas espada en mano. Era su carácter, lo cual le llevó a tener que atravesar momentos muy difíciles para comprender ciertas cosas. Momentos de lágrimas amargas. ¿Has vivido tú esos tiempos? ¿Estás llorando amargamente tus decisiones? ¿Crees que ya no hay solución? No desesperes. Cristo está al tanto de tu llanto. Él no te va a abandonar sumido en la tristeza si tu corazón está arrepentido. Pero hay un proceso. En todo hay un proceso. Todos fuimos hallados por Cristo en un mar de lágrimas. Todos estábamos derrotados, vencidos por el pecado, por la tristeza, por la desesperanza, por la amargura, convencidos de que para nuestras vidas ya no quedaba más que un llanto de amarga soledad. Pero Cristo vino a nuestro encuentro, a levantarnos de aquel pozo sin fondo en el que habitaba nuestra alma.
Él vino a rescatarnos, aun habiéndolo negado hasta la saciedad. ¿Estás tú hoy en ese pozo sin fondo? ¿Tus lágrimas son más amargas que tu propia desesperación? No temas, Cristo está ahí, confía en Él, ábrele tu corazón, permítele entrar y Él te consolará. Hoy te invito a dejar a un lado la espada de tus propias fuerzas, la espada de tus razonamientos. Hoy te invito a dejar de lado lo que eres para comenzar a ser lo que puedes ser en Cristo. Será un proceso, no será de hoy para mañana. Habrá que renunciar a entenderes, a maneras y a conceptos asumidos por mucho tiempo. Pero hoy, nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que Cristo sea hoy tu razón, tu fuerza. Que su palabra sea tu espada. Que la cruz sea tu bandera. Y la resurrección, tu esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.